Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me ven? Hola, Cintia, ¿me escuchas? Hola, sí, bienvenidos, bienvenidos a los asistentes que se están incorporando. Ahí vamos bastantes. Todavía, sí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hay 14, yo estoy aquí viéndolos, son 14. Hola, Miguelón, ¿cómo Okay. estás, Hola, ¿cómo Miguel? están? Miguel de Hola. León Regil, un gran amigo. De verdad es un honor tenerte con nosotros. Gracias por aceptar darnos la charla. Bueno, a quien no sepan, hace como un mes tuvimos la oportunidad de que Miguel nos diera una magnífica charla en la ciudad de León, Guanajuato, dentro de un congreso. Y bueno, la verdad es que fue maravillosamente manejada por Miguelón. Y bueno, a raíz de eso salieron muchas dudas, muchas cuestionamientos acerca del uso. Y bueno, queremos antes que nada darte las gracias, Miguel, por aceptar la invitación, por acompañarnos. Y bueno, en espera de que nos podamos ver pronto por acá. Claro, no, claro, Nuevamente. gracias. Pues. No, gracias a ustedes por la invitación y pues esperamos que lo que empezó como una pequeña duda y pues se dio este webinar y realmente queremos dar un poco de lo que sabemos y que más que saber que yo me lo puedo, es que todos podemos hacer y podemos hacer las cosas bien. Sí, Miguel, Así me es. consta, me consta. Miguel es una persona súper dedicada en la parte profesional y como amigo también, pero sí en la parte profesional donde hemos visto tu gran trabajo, para nosotros ha sido bien, bien importante el ver cómo vas, cómo involucras incluso a tu equipo de trabajo, a la gente que te conocemos para hacer lo que estás haciendo, ¿no? Gracias, Miguel. Cintia, ¿puedes platicarnos un poquito acerca de Miguel? Sí, claro, algo que decía Miguel, ¿no? El compartir las experiencias, dice, hay una frase, ¿no? Que el conocimiento si no se comparte no sirve de nada. Y esto empezó como una simple duda, efectivamente, de una de las doctoras del grupo. Y pues bueno, aquí estamos compartiendo experiencias y hay unos médicos que ya se atrevieron perdieron el miedo y ya están trabajando con la tilapia y bueno, van a resolver también algunas dudas. Y pues aquí estamos. A los asistentes, bienvenidos, los que ya están dentro de la sala. Y bueno, quiero platicarles un poco, Miguel de León Regil. Él es licenciado y tiene un posgrado en la USAC con más de 15 años de experiencia. Tiene varios cursos, tiene un posgrado también en medicina interna, ha dado talleres de ortopedia, especialista en el bioinjerto de tilapia, tiene un internship de 6 meses en la Universidad de Virginia en Estados Unidos y ha asistido, colaborado como ponente en diversos congresos internacionales. Y algo muy importante también es que es el director del Congreso Veterinario más grande de Centroamérica. Esto se da en la ciudad de Guatemala. Y pues bienvenido, Miguel, y muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo experiencias. Gracias, Miguel. Adelante. No, a ustedes, muchas gracias. Y pues, doctores, es una plataforma que realmente la estoy conociendo ahora, de este webinar. Pero pues ahí está Cintia, ahí está Oscar, que me haga, si en algún momento tienen una pregunta, por favor sean nobles conmigo, es mi primera vez. Nada, No, pero por favor, atáquenlo. si tienen alguna duda, siéntanse en la libertad de ponerlo en el chat y ellos me lo van a hacer llegar. O bien, pues interrumpirme y poder hacerlo. Más que una plática donde, como le digo yo, todo me las puedo, es una plática de amigos, es una plática donde surgió en el grupo una duda, ¿ya? Hay mucho paradigma, hay mucha controversia en el uso de la, bueno, de Sinte, la medicina regenerativa en general, que pues cuando escuchan algo así, parece como que si fuéramos chamanes y nos vamos a presentar con cosas distintas a la medicina convencional. Realmente estoy muy agradecido con la vida, con Dios, por permitirme conocer a estas personas maravillosas como Oscar y su Cintia, que se hizo una amistad, pero Oscar me cambió la forma en la que yo miro la medicina ahora. Y esto es lo que vengo a demostrarles el día de hoy, pero ya no hablemos más de esto, sino entremos en materia de lo que vamos a ver, ¿verdad?
cuando nosotros consideramos. Perfecto, Miguel. Dejamos la sala. Dejamos listo, la sala. Listo. Puedes poner donde viene el compartir pantalla. Creo que ya lo compartí, ¿no? Compartir. Sí, ya está compartido. Ok, Miguel. Pues, como le decía, el bioingerto de tilapia, yo soy médico veterinario y hace 3 años tuve la oportunidad de tener en nuestra sala aquí en Ciudad de Guatemala su casa, aunque tener a Oscar con una parte de la medicina regenerativa. Pues Oscar es un gran amigo y pues ahí también está Lisandro Reynés de Argentina y aquí estamos en el Congreso, que Dios gracias es el Congreso más grande de Centroamérica. Pero como les decía, esta es una... ¿me escuchan bien ahí? ¿Todo está bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Perfecto. Okay, perfecto. Es que esto parece como que espiritismo, ¿verdad? Entonces, más que todo, pues conocí a Oscar, hicimos esa oportunidad un taller, 21 personas asistieron y pues platicamos, se varió en dos partes, la parte del bioinjerto de tilapia y lo que era la parte de medicina regenerativa. En este momento se usaron peptonas, PRP y ozonoterapia. Como les digo, esta es una plática entre amigos y yo soy orgullosamente guatemalteco. Este es el lugar donde vivo. Aquí está su casa. Este es el lago de Atitlán, el lago más bello del mundo, ¿verdad? Vivimos alrededor de los volcanes y entre las ventajas que tenemos de nuestra ciudad Guatemala, tenemos el mejor ron del mundo, que es el ron Zacapa Centenario, que cuando vengan por acá tienen que probarlo y cuando permitan llegar a su país también les llevaré una pequeña muestra y les pido que por favor tomen la mejor bebida que tengan en casa, que se relajen y disfrutemos esto que vamos a trabajar el día de hoy. El bioinjerto de tilapia, nosotros consideramos, o en su momento tomamos la literatura, que en los procesos de investigaciones dermatológicas humanas, que es lo que realmente hay vastedad de estudios, es un tejido que tiene capacidades diversas y tiene una biodiversidad y tiene una multifuncionalidad increíble. ¿Cuántas veces nosotros como médicos veterinarios al momento de hacer un proceso de quirúrgico hemos encontrado que los bordes no llegan o que hay una pérdida tisular en pacientes quemados, que es lo que vamos a ver en los casos ahora? Pues la tilapia cumple con una actividad sensorial y regenerativa muy buena. Entonces empezamos a estudiar y empezamos a ver qué más podíamos hacer con el injerto de tilapia. Lógicamente, hay laboratorios a nivel internacional que manejan la tilapia grado médico. Las extensiones en centímetros son muy pobres. Hay de 10, 12, pero nosotros quisimos venir y abordar un poco más de este tema. ¿Y cómo poderlo hacer? ¿Por qué utilizamos la tilapia? Principalmente cirugías estéticas, reconstructivas, reconstrucción de huesos y tratamiento de heridas en pacientes con quemaduras. En Brasil, que es el país latinoamericano con mejor desarrollo, ellos tienen ya un centro de tilapia estéril y ellos manejan la forma de esterilizar la tilapia utilizando radios gamma. Hay empresas que ya, como les explico, ya tienen la tilapia, pero el recurso hacia Latinoamérica es pobre, a pesar de que la tilapia es un pez de costo cómodo. Pero nos encontramos con que entre los 5 tipos de colágeno, que es lo que buscamos en un proceso de regeneración tisular, hay diversidades de, digámoslo así, de colágeno que podemos encontrar en esta pequeña y que con mucho gusto les puede llegar a hacer esta información. El colágeno tipo 2 en cartílagos sin discos, su funcionabilidad, el colágeno tipo 4, ¿verdad? Encontrándose en la base celular, en los capilares y pues su localización, pues nos va a llegar para diferentes problemas de filtraciones dérmicas. Entonces encontramos esos 5 tipos de colágeno. Pero lo bonito de todo esto, doctores, es de que la tilapia lo tiene. Entonces encontramos una diversidad de cosas, doctores, donde la tilapia lo tiene. Y decir, bueno, yo la puedo utilizar y la voy a hacer y lo voy a lograr, pero, y es ahí el pero, ¿cómo lograr hacerlo? Bueno, yo no quiero parafrasear esto lo encuentran en Google muy fácilmente, pero en síntesis, las propiedades químicas y físicas de la tilapia para proporcionar colágeno son las que buscamos en un proceso quirúrgico. Al momento de que
nosotros tenemos una herida inducida quirúrgicamente, producimos un trauma. Al producir el trauma, este va a producir que tengamos una capacidad regenerativa y empezamos todo el proceso del sistema de coagulación, del problema, el proceso de cicatrización. Pero lo que buscamos nosotros es agilizar ese proceso cuando hay pérdidas tisulares largas, grandes. Cuando hay pérdidas por quemaduras, cuánto hemos quitado tumores mamarios y tenemos que arrancarlo por completo. Y ahí estamos tratando de literalmente enchorizar o apretar al perro, estar en esas, llegar a los bordes a fuerzas cuando sabemos que la biomecánica, la biología del paciente no lo permite. Entonces, es aquí donde yo me pongo a pensar, más que médico veterinario de clínico, yo me dedico mucho a la cirugía y me confronto con esto. Entonces, sí, quise ver cómo poderlo hacer bajo la literatura y hacerlo grado estéril. Pero la tilapia la utilizamos porque es una producción en acuicultura muy rápida. De 3 a 6 meses tenemos tilapia con suficiente peso, puede vivir en agua dulce salada, ¿ya? Y tiene un alto contenido de colágeno. Y eso es lo que buscamos nosotros, el colágeno. El bioinjerto de tilapia lo uso principalmente quemaduras y heridas y inyección de masas. No importando el orden, es lo que más tengo la, digámoslo, lo más que tengo en la casuística de casos. Bueno, ¿cómo se hacía anteriormente el manejo de la tilapia? Entonces, primero, la clasificación de la tilapia. Normalmente aquí en Guatemala los mercados manejan pescado más fresco, ¿sí? No, Guatemala recibe una buena importación de pescado salvadoreño. Pero debemos entender que en el mercado hay de todo, pues, ¿ya? Y eso es lo que impide colocar en un animal un bioinjerto adecuado. Entonces, pues, buscamos en lugar mejor. En Brasil ya tienen ya las siembras de tilapia. Yo lo que uso personalmente es que busco el lugar donde las crían para evitar el transporte y evitar esa situación. Porque van a ver que con el método que desarrollamos, la tilapia dura mucho tiempo. Anteriormente, pues, agarraba la tilapia de 1 kilo. Se hacía la limpieza de la piel, lo vamos a ver. Tomamos una porción de 10 a 5 centímetros de forma simétrica y empezamos una limpieza con solución salina fría de al 9%, de 0.9% de 2 a 4 centígrados. Lo hacíamos con, antes el calculómetro, calculábamos, pero después ya utilizamos termómetros láser. Luego colocamos, limpiamos la tilapia, lo colocamos una solución clorexidina durante 30 minutos al 2%. Nuevamente se limpiaba la tilapia con solución salina, siempre fría, con clorexidina, por 30 minutos se dejaba reposar. Luego, nuevamente, sobre 1 litro, usábamos glicerol, solución salina, y usamos penicilina y estreptomicina, Shotapen, durante 30 minutos para matar lo que quedaba. Posteriormente, lo colocamos en un recipiente, un topper, con 75% del total del volumen del glicerol, solución salina y penicilina nuevamente. Luego esto lo pasábamos a otro recipiente, a baño de María, a 37 grados durante 3 horas. Entonces al final hacíamos un caldo y hacíamos un tiempo y tratábamos de hacerlo de forma estética y dije, oh, esto es difícil. O sea, esto no es práctico. Esto no lo tenemos. O sea, prácticamente nos tomaría un par de días tener 10 centímetros de un bioinjerto de tilapia. A pesar de que podemos almacenarlo durante 2 años posteriormente a eso. Bueno, con todo esto que sucedió y con toda esta parte, pues lo primero que dijimos es, bueno, busquemos la tilapia. A pesar de que es un, que nosotros vamos a desperdiciar, digámoslo así, el 80% del producto, yo tengo un principio. A mí me gustaría que todo lo que yo haga, todo lo que yo opere, todo lo que yo tenga en la mesa y que tenga una de mis manos, tiene que tener el respeto, el profesionalismo y la ética. A mí me gusta hacer las cosas como me gustaría que a mí me operaran. Y por eso tengo tanta dedicación y tengo un grupo maravilloso que me permite dividir mi trabajo en dos. En la parte que me da el día a día de vivir y en la parte de investigación. Porque a partir de esto, yo empecé a desarrollar sistemas de investigación propios que espero algún día poder impactar como estamos haciéndolo ahorita con ustedes, 20, 30 personas.
Lo que hicimos, pues, prácticamente fue la recolección de la piel de tilapia utilizando materiales lo más higiénicos posible, utilizando instrumental que estuviera limpio. Yo me gusta ponerme la bata blanca en ese momento porque yo les digo a los doctores que la bata blanca es un sistema de juzgamiento de nuestra limpieza. Pues extraemos con sumo cuidado la piel de tilapia. Empezamos un proceso de hibridación de la parte muscular, retirarla. Si se dan cuenta, siempre se mantiene limpio. Esto no es un mercado, ¿verdad? Hacemos la limpieza hasta llegar a este punto. Llegando a este punto, todavía hay parte muscular. Y esa parte muscular, pues, lleva bajo procesos de desinfección química poder, aquí como ustedes pueden ver, que se logra desprender y empezamos a tener ciertas cantidades de limpieza. Pero esto nos refiere tiempo, doctores. Y al final, como buen dicho gringo, time is money. Entonces tenemos que cumplir qué tiempo debemos requerir para esto. Me encantaría que todos nuestros procesos de injerto de tilapia fueran así, que nosotros quitáramos, limpiáramos completamente la tilapia y que en cuestión de minutos lográramos tener un injerto adecuado para aplicar a nuestros perros y a nuestros gatos. Esto es tomado con cámara rápida y se dan cuenta que va full, pero créame que más o menos los que llevaron conmigo el taller en México se dieron cuenta que alrededor de 30, 40 minutos a una hora para poder limpiarlo. El problema no es la limpieza, doctores. El problema es cómo poder ese proceso volverlo a grado médico. Porque es donde entra la moralidad. El cliente no mira esto. Sus técnicos pueden ver esto, pero tienen limitantes educacionales para decir, no sé si está bien. Pero ustedes como médicos saben que si colocamos ese producto, ese injerto dentro de un animal, vamos a tener complicaciones. Y no vamos a ser como el típico profesional que le echa la culpa a terceros, sino tener la obligación moral, ética y profesional de decir, yo me equivoqué. Doctores, yo me equivoqué. Y eso me obligó a que el hacer esto con un grado médico. Vieron todas las dilusiones, todo ese proceso hace de que no esté bien, de que sea muy lento. Y que en ningún momento habla de hacer un estudio del injerto. O sea, los estudios que se encuentran en internet no dicen, mire, estudie el injerto, estudie el producto. Están basados en teorías in vitro, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿realmente el paciente merece que lo coloquen eso? Pues vinieron los rayos UV. A mí los rayos UV me cambiaron la vida, como a muchos de ustedes, con esta parte del COVID. Aquí está el quirófano de nuestro hospital, su quirófano, doctores. Y decidimos, ok, yo compré una lámpara donde de 60 watts que esteriliza en 5 minutos 20 metros cuadrados. La curiosidad llevó a decir, ¿será que es cierto? Hicimos unos hisopados debajo de alguna de las mesas, hasta dejando material dentro del hospital y colocando hisopados alrededor, y los resultados fueron negativos. A raíz de eso se me ocurrió, ok, podemos venir y buscar una máquina realmente que sea pequeña y que nos ayude a esterilizar la tilapia para ese fin. ¿Se recuerdan de esa parte? Si yo coloco esta tilapia con esa parte muscular, lo único que voy a lograr es alimentar las bacterias que pueden estar sobreviviendo sobre una herida que fue contaminada o que un proceso en quirúrgico de una iatrogenia, ya hay una bacteria que se puede colar y complicarnos como lo vamos a ver ahora. A raíz de eso, pues utilicé una máquina de ozono. Entonces, la parte de que tenía que meterla en glicerol y bla, 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 toda esta parte, la obvio. Limpio la tilapia con solución salina fría, levanto el tejido, levanto la piel, perdón, limpio, pero aún me queda esa porción de carnosidad, esa porción muscular que debo de quitarla, que se puede hacer de dos formas, una forma mecánica, así como lo vieron con ustedes con el bisturí, o utilizando ozono, como lo van a ver en este video.
Utilizamos de 50 a 80 microgramos litro, porque el ozono tiene tres funciones principales: fúngica, antiviral, timicótica. Entonces, durante 20 minutos se logra establecer bastante bien eso. Todo lo que yo estoy haciendo, hago continuos cortes para hacer laboratorio. Se puede hacer en campana de flujo. Yo lo hago en el quirófano porque es el lugar más estéril que tengo. Pero me ayuda, soy quisquilloso, digo, yo quiero que esto esté 100% biológico y médico para colocármelo en la piel. Entonces, ideo estos pasos. Me siento, me tomo el mejor café de Guatemala, que es el Atitlán, allá Antigua, y digo, pensemos, limpio la tilapia, utilizo solución salina, pero esta vez la bajo 2 grados, pero lo almaceno durante 30, 40 minutos, para que esa parte del cambio de temperatura, primero, haga una acción química contra bacterias y virus. Y segundo, dirían en buen chapín, en buen guatemalteco, ablanda un poco la parte muscular. Luego coloco una solución de clorexidina al 2% de 10 a 30 minutos. ¿Por qué le doy la variante esta, doctores? Porque nosotros podemos tener la parte mínima que son 10 y la parte máxima que son 30. Esto es nuestro rango de seguridad. Luego la limpio y la seco con equipo estéril, con material estéril. La coloco en una bolsa de aire, la sello al vacío, la esterilizo en UV durante 15 a 30 minutos. La congelo, la utilizo fresca y lo importante que dura más de 2 años. Entonces, ¿qué hago, doctores? Toda esta parte del uso de glicerol y todo, ya la obviamos, pero necesita material especial. Entonces, aquí ya estoy yo en la parte, digámoslo, de la limpieza de la tilapia. Ya estoy en la parte final, ¿verdad? Esto es como queda un producto casi por terminar, aún le hace falta. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay fases musculares que nosotros pues ya tallamos, pero quitamos y completamente para que nos quede de la forma más transparente posible. Y poder colocarlo en una bolsa al vacío y obtener varios bioinjertos de tilapia. Más, doctores, esto nos lleva a que tenemos que esterilizarlo. Entonces compramos una máquina, en México yo las he visto, máquinas muchísimo más grandes, creo que de 35 litros, si no estoy mal. Esta es una máquina que tiene una red ultravioleta de 8 watts. Y la ventaja que tiene es de que, como todos sabemos, los rayos UV producen ozono. Entonces nos da un sistema de seguridad. Yo normalmente uso a 30 minutos y me ha ido muy bien. Tengo estudios de 15 minutos y funciona bien. Mi recomendación es colocar en estas bolsas que las compran en Mercado Libre, en cualquiera de estas partes, ¿verdad? Hay máquinas muchísimo más grandes. A mí me gustan estas porque es muy portátil hacerlo y me permite tener varios injertos, especialmente cuando tenemos estructuras largas. Nosotros hacemos unos estudios después de la máquina, después de congelar, y no hay nada. No crece absolutamente nada. Entonces me da una nueva seguridad. En el otro proceso se puede utilizar fresco o rayos gamma. Estamos hablando aquí de una máquina de rayos gamma, está alrededor de 25,000, o sea, como, ay Dios, como unos 10,000 a $8,000, ¿verdad? Entonces, si nos dedicáramos la casuística a hacerlo y aparte de que nos volveríamos Hulk, pues lo compraría. Pero en este caso, yo compré esta máquina por el tipo de medicina que hacemos en Guatemala, que hacemos en el hospital, de poder utilizar líquidos estériles sin necesidad de autoclave. Entonces, la máquina de UV me fue muy bien. Entonces, aquí, pues, es una máquina muy sencilla. Meto 3 o 4 injertos y, bueno, va bien. Ya estamos seguros. Tiene una buena limpieza. Tenemos una buena tilapia. Tenemos una buena limpieza. Tenemos 2 sistemas de esterilización, tanto el uso del ozono como químicos, como la clorexidina. Y aparte de eso, colocamos un RUV y logramos establecer que la tilapia esté completamente estéril y ya se vuelve grado médico. Esa es la ventaja y esa es la seguridad. No es una forma mágica, es una forma que yo redirigí. Actualmente hay una empresa que está haciendo con su servidor el proceso de hacerlo en forma masiva para uso comercial. Pero es importante que si ustedes se van a meter a esto,
lo hagan de esta forma. No podemos jugarnos al que los procesos químicos vayan a funcionar, pero sí tenemos que tener el cuidado que vaya a funcionar. Por eso ustedes, doctores, estudien todo. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos un producto que sea a grado médico y que esté completamente ustedes seguros que no va a producir daños al paciente. Casos clínicos, errores de humanos, equivocarse de dioses. Es una frase que yo acuño porque nosotros tenemos que aprender de nuestros errores y doctores van a haber metidas de pata mía acá que con orgullo los voy a decir, me equivoqué y ya no volvieron a pasar. Sam, lo pueden buscar en Google. Sam es el perro quemado de Guatemala. Aquí en Guatemala tenemos la idiotez de hacer una quema del diablo, que es una celebridad el 7 de diciembre, donde quemas basura o quemas las cosas que no te sirvan en tu casa para eliminar el diablo de tu vida. Y si tu suegra vive con vos, pues no hay nada más que quemar. No, o sea, no es eso, pero sí es una idiotez la que se hace. Y Sam lo agarraron, un perro de alrededor de 6, 7 años, y lo echaron en una hoguera y Sam está quemado 80% de su cuerpo. Yo no sabía la magnitud de este caso que iba a pasar. Recién llevaba el curso de Oscar y yo quería comerme al mundo y parte de comerme al mundo fue meter más que las patas, metí mucho más. Y le dije a ellos, ¿saben qué? Vamos a agarrar el caso de Sam. Sam va a estar con nosotros. Yo no cobré un centavo por esto porque me impactó mucho el caso. Sin saber que tuvimos pláticas con Univisión, prensa nacional, internacional, estuvo a cargo porque el caso fue impactante. Sam logró recapturar alrededor de $5,000 en menos de una semana para ayuda. Aunque nosotros no cobramos, decidimos que la asociación o las personas que lo trajeron se quedaran con ese dinero por futuros casos. Porque nosotros tuvimos un compromiso con ellos de no cobrarles, sin saber a la que nos metíamos. Lamentablemente, pues Sam sufre un proceso quirúrgico traumático, aunque nosotros tuvimos las medidas adecuadas, material estéril. Le levantamos erróneamente en un proceso, la piel ya apestaba, se caía solo, partes musculares. Hicimos ahí el dogfish. Utilizamos la tilapia y la colocamos y le tomamos fotos. Y pues hay varios errores acá. Hay parte de necrosis en el tejido y debemos diferenciar de una forma fácil de un manejo de herida. Aunque hay especializaciones, hay procesos, hay expertise, hay médicos que se dedican a solo eso. En un cronograma mental logro establecer y logro una cronología de que las heridas se dividen en tres partes, doctores. Negra, amarilla y roja. Negra, el tejido está necrosado. Amarilla, hay tejido de granulación y roja está lista para implantar. O cicatrización por primera intención, o cicatrización por primera intención retardada, o cicatrización por segunda intención. Lamentablemente no respeto ese criterio médico, injerto a Sam y Sam empieza a tener necrosis. Aunque hay partes vulnerables donde el tejido se encuentra de una coloración aceptable, Sam empieza a tener este malo, el hilo está esto no es un hilo adecuado. Sam disfrutaba de la música de Bob Marley, por eso se la ponemos. Indiscutiblemente uno de nuestros técnicos amante de la música se la coloca y Sam se relaja y por eso cada vendaje logramos nosotros hacerlo, cambiarle los vendajes sin dolor. Sam empieza a tener procesos de necrosis del tejido, empieza a perder pelo, empieza a tener miembros rígidos. Hacíamos cambios sumamente dolorosos durante el día y no entendíamos en ningún proceso por qué esto no mejoraba. Sam nuevamente tiene que entrar en un proceso quirúrgico porque sus heridas se infectan. Utilizamos clorhexidina. Nunca pensamos que el daño que íbamos a hacer después de eso. Y lamentablemente Sam entra en tétano. Sam entra en tétanos. Sam empieza a decaerse. A pesar de que logramos sacarlo de la crisis del tétano, de un fallo multisistémico, Sam empieza a regenerar su piel. Sam fue tan especial que el 24 de diciembre nos deja, doctores. A mí las navidades después de Sam es distintas. Y me pudre porque hubo mucho error. Y dije, no, es el momento de aprender y hacer bien las cosas. Pidiéndole perdón a todos y tomando el orgullo por un lado, decir, ok,
vamos a salir de esta. Y que ya no pase los mismos errores, porque de los errores debemos de aprender. Luego recibimos a otro paciente que nos impacta, ya con un protocolo establecido. Esta es la historia clínica de un paciente en la calle, se encuentra pues, en la calle de Ciudad de Guatemala. Yo vivo en provincia alrededor más o menos de 3 horas y media. Y somos el único hospital que hacemos medicina regenerativa. Entonces viene Orejitas con una lesión en la pata, ya varios médicos lo habían visto anteriormente. Le dan pues, un AINE y cremas cicatrizantes y el paciente pues lo recibimos con una condición delgado, paciente tímido, una condición corporal 2 de 5. Y doctores, es ahí donde nosotros como médicos tenemos que decir, parar y decir, respetar la biología del paciente y lograr decir en qué momento hay que operarlo. Los estudios que nos traen de SAM, aparte pues hay mal olor, si se dan cuenta, la pata está con muy mal estado. Hay una crema que se usa en el cicatrizante que en vez de ayudar, perjudica, ¿ya? Y pues venía con los estudios, pero venía con algunos estudios como radiografías, solo me quiero saltar esto, unas radiografías que no fueron tomadas por su servidor, sino que ya venían así. El colega pues no define nada, pero ya nosotros empezamos a tratar a diferentes, a Orejitas, perdón. Con un simple examen de orina, pruebas hematológicas, un cultivo de vida después de un manejo clínico, ¿verdad? Y eso me va a detener más adelante qué momento hacer el cultivo, las radiografías y tenemos un manejo del paciente, evitando que se lama, antibióticos, analgésicos combinados, pueden usar dependiendo del tipo de cepa de clasificar el cultivo, qué utilizar, qué antibiótico utilizar, limpiezas de clorexidina, porque tenemos que preparar el tejido. Que no le duela. Utilizando clorexidina fría para tener mayor hidratación, que haya confort. ¿Verdad? Empezar la limpieza. Bueno, pues anestesiamos al paciente utilizando suero de infusión, que también es tramadol-lidocaína. Hay muchos como fentanilo, que también es lidocaína. Utilizamos preanestésicos, anestésicos, y pues inducimos al paciente a un procedimiento cuando ya el paciente se encuentra totalmente listo para la cirugía. ¿Ya? Vamos bien ahí, doctores. Entonces, después consideramos que el bioinjerto de tilapia es el mayor adecuado para poder hacerlo. Y decimos hacerlo, pero ya tenemos algo mejor y mayor establecido. Se lo colocamos de izquierda a derecha. Este son 48, 72 y una semana. Utilizo siempre los videos, doctores, porque es una manera de que ustedes van a documentar y el cliente tiene que saber de lo que se está haciendo. Y este es Orejitas 2 meses después. Y esta es una foto actual. Con su movilidad adecuada. No hay una herida. No hay una lesión. Y es importante eso. Ya hablamos de que un proceso puede hacer mal. Ya hablamos de un proceso que se puede hacer bien. Pero ahora hablemos de un proceso que el paciente lo complica. Aquí estamos haciendo un PAF. Les pido disculpas por la música del fondo. Es un paciente que le hicimos una cirugía de un tumor. No recuerdo ahorita cuál era. Y pues hicimos un PAF y se mandó al patólogo. Lo pudimos quitar. Nuevamente, doctores, pues operar como nos gustaría que nos operaran, con campos estériles, de lo más completo posible que podamos, monitores, analgésicos, todo. Pero lamentablemente el cliente no lo cuida y el paciente se toma el injerto. Literalmente se lo come. Yo no quiero que ustedes miren acá y si me pueden ver, es algo que está sucio. Pues decidimos retirarlo. Hay pérdida de masa muscular,
los bordes son irregulares, hay mordidas y se pueden dar cuenta, el perro se muerde porque hay dolor. Hubo mal manejo del dolor, el cliente es irresponsable, no le interesó el proceso, sino quería en redes sociales decir que tenían dogfish, ¿no? Pues utilizamos ya bolsas de ozono para ozonoterapia, 80 microgramos por litro durante 3 días, durante 20 minutos. Y nuevamente, de la herida negra pasa a una herida roja lista para injertar. Hacemos el proceso, hicimos el completo con hilo no absorbible durante alrededor de la herida. Utilizamos un vendaje para humedecerlo con fil, siempre esterilizado con UV. Y el resultado fue este. Pero no solamente a perros se dedican a esto. Nosotros somos un hospital de referencia y nos mandan a este gato, un felino de 5 meses de edad que lo mordió un perro. Un colega lo sutura, o sea, lo hace un Frankenstein allá adentro. Le manda antibióticos de taxona inyectado subcutáneo. El animal reacciona de una mala forma. Hacemos los lavados constantemente durante 3 días por medio de pushing con jeringa. Hacemos el hisopado y nos sale que tiene coli. Durante 15 días lo tratamos hospitalariamente antes de realizar el injerto. O sea, tuvimos eso durante 15 días. Esto es como estaba. Y aquí está listo para injertar. Aquí lo injertamos. Y este es el proceso durante más o menos 2 semanas. La herida es bastante grande. Aquí está Janubis con su nueva piel. Todo el escalonado, la importancia. Ya está en casa con su propietaria. Aquí está una de nuestras doctoras que estuvo al tanto de él. Y aquí está Nubis con su vida normal. Ya su pata cerrada. Y completamos. Doctores, consideremos siempre partes importantes. Manejo del paciente normal, manejo del paciente, manejo del paciente de forma estética. Al paciente no le debe doler, al paciente no debe tener dolor, el paciente debe de considerarse lo más bienestar posible. Segundo, doctores, un esquema adecuado de antibióticos y analgésicos acorde a la patología que ustedes vayan a tener. Número tres, ética profesional. Esto no es que se vayan al mercado y que agarren la tilapia que la señora se lo vendió más barato. No. Doctores, tenemos que tener una ética profesional porque tenemos vidas en nuestras manos y tenemos un profesionalismo que seguir. Para mí era fácil venir, guardar esta forma de esterilizar y usarla para mí nada más. Pero en esta vía hay que dejar. Yo, en esta parte de ser ponente ahora y no ser organizador del Congreso, entiendo la importancia de poder transmitirlo. Entonces, yo no voy a mentirles, hubieron errores como lo pudieron ver, pero ahora ya lo hacemos de mejor forma. Y tenemos la seguridad y la bioseguridad de que el paciente está bien. Espero, doctores, que les haya gustado. Espero si tienes algunas dudas, por favor, háganmelas saber en el chat o en donde sea. Creo que dice, no, gracias por el taller. Dice la doctora, bueno, Élica Lamblem dice que se necesita tener un peso ideal. Me imagino la Imagino que tilapia. se refiere a la condición corporal. Ah, bueno, también. Me imagino la No sé si se tilapia. refiere al. Sí, Sí, porque también. la tilapia, 1 kilo. Ahora, del body condition del animal, ese gato pesó más o menos 3 kilos, 2 kilos y medio. O sea, más que todo con tu manejo de anestesia y analgesia, es lo que tú puedas hacer, ¿verdad? No hay, más que todo, varíate en lo que la herida te va a hacer. No vas a agarrar una herida que está en proceso de necrosis, porque si tú la pones, lo que vas a hacer es alimentar a la tilapia, le vas a dar un sancocho ahí bueno para que se crezcan otro tipo de bacterias. Entonces, eso con tomar en consideración. Claro. Correcto. La doctora Cristel Navarro pregunta, ¿cuánto es el tiempo máximo que podría estar el injerto en el paciente? Fíjate que el injerto se absorbe, esa es la ventaja. El injerto, el cuerpo lo absorbe.
Orejita estuvo 72 horas, es un paciente joven. La pastora alemán que dieron Esperanza era una perra que la absorbió en 2 semanas y media. Yo los vendajes húmedos con film, lo recomiendo que le hagan dos cambios 2 veces al día durante una semana. Y ahí no se reseca la tilapia, ¿ya? Porque si nosotros colocamos guata o colocamos gasa o colocamos algodón húmedo, esto se va a secar. Entonces, cuando ustedes levanten, van a levantar la parte de la tilapia, y lo que no buscamos es eso, sino que se absorba el colágeno. Al utilizar el film y, lógicamente, utilizar Coflex o venda Coban encima, aseguramos el vendaje, no apretamos, sino aseguramos el vendaje. Pero el film lo que va a hacer es que ese transudado mantenga húmedo, y limpiamos con solución salina, no utilizamos ninguna crema, porque si no vas a matar el bioinjerto. Sino que esto posteriormente a la absorción, ya puedes utilizar una crema triple antibiótico o una crema cicatrizante según la casuística que tuviste en el momento de hacer el hisopado. Porque no se metan a hacer la tilapia si no saben con qué bacterias se van a encontrar. ¿Ya? Y pidan al laboratorio que les dicte todas las bacterias. Normalmente el laboratorio te dicta la que más crece, pero que te dicte toda, porque la mayoría de heridas viene con más de una bacteria. Exactamente, exactamente. Oye, mira, el doctor Carlos Sepúlveda dice, pregunta, ¿por qué específicamente la tilapia y no, por ejemplo, el salmón u otro tipo La de lubina. pez, la lobina también? La lubina. Sí, no, la tilapia tiene una capacidad de que se pueda reproducir rápidamente y la capacidad de tener los 5 colágenos que necesitamos. Es por eso la razón principal. La lubina se puede utilizar, por supuesto. En mi país es muy, muy difícil conseguirla, pero esa es la razón por qué utilizamos la tilapia, ¿ya? Porque tiene el 5 tipos. Entonces es como que logrando descubrir de material humano, y le digo, es mucho material humano, o sea. Hay estudios de una señorita que sufrió una mordida en la vagina y reconstruyeron con tilapia. Por eso les digo, doctores, apunten todo, grábenlo todo. Hay aplicaciones para grabar y todo, porque nosotros como veterinarios tenemos que dar nuestra parte científica de esto. Y créanme que es Totalmente. mucho lo que se puede hacer. Claro. Sí, Pero no totalmente. tenemos el. Es como que decir, mire, la orinoterapia funciona, es una cosa tan controversial. Actualmente con Oscar estamos trabajando la cura contra el distemper nervioso. Y nos encontramos a Oscar con tanta cosa y documentamos y documentamos y documentamos y tenemos que hacer una pausa. Doctores, apunten todo porque de repente les va a hacer el ping, como me pasó a mí con el V. Sí, claro. Así es. Adelante, Silvia. Sí, también el doctor Carlos Flores pregunta, ¿el film que se utiliza siempre es estéril? Uy. Perdón, no te escuché, se cortó. Pregunta el doctor Carlos Flores que si el film que se utiliza siempre es estéril. Sí, todo el tiempo tiene que ser estéril. Yo, doctores, o sea. No nos vayamos a la cosa de, ay, por si no pasa. Cuídense, ¿ya? Pónganse a pensar, doctor. El chiste de estar acá, aparte de platicar y poder hacer esto, el chiste es decirle, doctores, si estamos haciendo algo mal, porque nosotros lo sabemos que estamos haciendo algo mal, ¿ya? Esto me pasaba mucho a mí con las jeringas, ¿ya? De que le decía a los doctores, ah, me usan la misma jeringa. No, a mí no me gustaría que usaran la misma jeringa en mí. Entonces me dedico a otra Claro. cosa, ¿ya? Si no me dedico a otra cosa y punto. Entonces, yo Claro. utilizo estéril lo más que pueda. ¿Se puede Claro. utilizar? Sí, o sea, puedes besar a tu amigo en la boca también, y no es correcto. O tal vez sí. Exacto. Ah, pero Claro. no, o sea, tenés que tener los cuidados necesarios. Seamos profesionales en todo. En todo. Especialmente en esto. Créame que yo estoy cobrando por esto más o menos alrededor de, uy, yo será 400 a $500. Más el manejo, más anestesia, más hospitalizaciones. O sea, es una fuente que nos va a recomendar, pero que sea ética. Porque en ningún momento la gente va a entender esto, de que hicimos una limpieza y que usamos. No, la gente no va a entender. La gente va a saber que mi perro tenía un tumor, lo partió en 4 el doctor, y ahora el perro tiene algo, un pescado ahí adentro. Y lo Claro. miro. Y lo voy a poner en redes sociales y le voy a decir, el doctor le puso un pez, y si lo puso mal. Hagámoslo bien. Sí, siempre. Es por eso que uso UV, porque el UV puedes meter líquidos, puedes meter plástico, puedes meter eléctrico, que no se va a dañar. Claro.
Relacionado a esto, la doctora Alma Angélica García pregunta, ¿el colágeno de la piel de tilapia no se desnaturaliza con la radiación de UV? No, es difícil la biotransformación, evaluar la biotransformación porque deja de ser, es un paciente, es algo físico, ¿ya? Es algo que tú puedes ver. O sea, no hay un estudio que digamos, aquí está, no, esto se pasó en dos, ¿no? Y lo hemos visto con los resultados. Al momento yo no he encontrado cómo poder valorar químico o microscópico ver la pérdida del colágeno, pero igual los rayos gamma, es un rayo que es directo. El rayo UV lo que tiene es que son 8 watts. El rayo UV es algo bien fácil de trabajar. O sea, si vos estás más cerca del sol, te quemas más rápido. Si estás más lejos del sol, te quemas menos. O sea, es la lógica, es algo físico. Yo, en el quirófano, lo que lograron ver, tengo una vía de 60 watts. O sea, es demasiado. O sea, eso en 5 minutos, 20 metros cuadrados. Ok. En el que ustedes vieron, tiene 8 watts. Pero es el tamaño de la mitad de un horno de microondas. Entonces, la cantidad de exposición de UV es menor. Y yo creo que más que la producción de UV, es la producción de ozono. Porque el UV produce ozono. Entonces, yo, las que trabajamos con UV, con ozono, ese olor a piscina, alberca que tiene, es característico. Entonces, cuando abrimos el horno, aquel albercazo, ¿verdad? Entonces, hicimos estudios del producto para ver si estaba disponible para uso médico. Es excelente, no hay ningún problema, pero la pérdida del colágeno no la he visto porque hemos tenido buenos resultados. Perfecto, Miguel. Fíjate que la doctora Miriam Galicia nos pregunta, perdón, no escuché qué tipo de sutura, con qué tipo de sutura fijas el bioimplante. ¿Qué tipo Miriam, de, doctores, de puntado? Nosotros como, yo digo, yo soy cirujano, me apasiona la cirugía, yo algo que me gustaría hacer siempre, y que el Parkinson y el Alzheimer me lo permitan. Pero, bueno, ahora ya con placenta diferente. Oscar me usó de conejilla de indias. Ya ahora me inyectó placenta, ahora ya ladro, pero bueno. Ya sobreviviste. La placenta, digamos, la capacidad de tomar la decisión. Entre menos traumático hagas al tejido, es mejor. Yo utilizo 3-0, 2-0. Es muy raro que utilice número 1 con una aguja traumática para puntos no absorbibles, porque si utilizas absorbibles es un material que va a absorber bacterias y entonces vas a tener un problema como el SAM. Si utilizas un hilo muy grueso, va a rechazar la tilapia porque vas a desgarrar la tilapia. Yo les voy a compartir en el grupo cómo hice una sutura, porque es muy lento para pasárselo en video, de cómo hice el proceso de poder suturar la tilapia, de poder suturar la célula piel sin provocar más daño. Porque recuérdate que si haces un proceso quirúrgico, vos lo dañaste. O sea, vos quitaste el tumor y el primer trauma es ese. El segundo trauma es el proceso de que, como quitaste una masa, normalmente tendemos al manejo del tejido malo, de poder cortarlo, de debridarlo, usar electrobisturí, yo qué sé, otro trauma más. Y el proceso de cicatrización es nuevamente otro trauma, doctor. Entonces, lo que utilizo es traumatizar menos el tejido. Yo tengo tan en mi cabeza lo que me hizo mi cliente, ¿verdad? Y usted deja las suturas, me era hecha necesaria con usted, para que no se me mire. Tenemos que hacer eso, doctores, que nuestro proceso quirúrgico, nuestra parte final, es nuestra firma. ¿Ya? Y no hay nada mejor que una herida que no se mire. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Adelante, Cintia. Bueno, tenemos... No veo. Eduardo Figueroa. Ah, sí. Dice, adelante. Eduardo Figueroa pregunta que cómo se llama la bolsa y la bomba para realizar lo que es el vacío. Ok, te refieres a la bomba, al embolsado con ozono. Bueno, venden bolsas en eBay, que pones bolsa de ozono y ahí la compras. Ahora tu equipo tiene que tener dos características, que pueda hacer desde 5 microgramos hasta 80 microgramos por litro. Yo tengo creo que el mío es de 10 hasta 85. Oscar tiene otro equipo muchísimo mejor, digitalizado, que da de 0.5 microgramos. Pero la bomba al vacío, lo que tu equipo debe tener es un depurador del ozono.
y eso hace una succión para que la bolsa se pegue hacia la piel y haces un torniquete sobre la, suponte que esto sea la pierna. Entonces, pone la bolsa, pone la tripita que va del vacío, pone la tripita que va del ozono y haces un torniquete y provocas vacío acá y después colocas el ozono. Esto es siempre 80, si tú quieres buscar esterilización, 80 microgramos por litro durante 20 minutos, 3 días seguidos. No, no le des más. Para esterilización, para que tú tenés una E. coli, tenés un Streptococcus aureus o una pseudomona, cualquier cosita que tengas ahí, con el ozono te va a ir muy bien. En serio, te va a ir muy bien. Y si tú buscas cicatrización por segunda intención, debes de buscar debes de buscar, ¿cómo se llama? 20 de 40 a 60 microgramos durante 7 días, sin parar, 20 minutos. Ahora, si tú estás buscando dónde meto yo la tilapia, lo hago en bolsas Ziploc. Son bolsas para las venden para uso lo uso doméstico, pero la meto en el UV y la hago grado quirúrgico. O sea, trato de que, o sea, yo no me meto al UV porque ya sé que me va a hacer mal. Pero trato de que todo lo que toque a mi perro o todo lo que toque a mi paciente sea estéril. Oye, Miguel, una Por vez favor. que haces que lo metes en la bolsa de Ziploc y ya está esterilizado, lo tienes en refrigeración, ¿a qué Lo temperatura? congelo. O congelas, a Lo congelo. congelación. Lo congelo. Ok. Lo congelo ¿Y el proceso de y descongelación cómo es? lo hago con solución salina a 2 grados centígrados. Ok. Lo sumerjo y como es muy delgada, o sea, en una de las fotos logran ver que es transparente. Sí, La piel se ve de tilapia es increíble. transparente. Entonces, se esteriliza, se incorpora, bioincorpora muy rápido. O sea, No yo pierde la prácticamente rigidez, ¿verdad? nada. La Okay. flexi, es cuando tú lo haces bien, se siente la elasticidad y se siente cómo se adhiere al producto final. Okay. Claro. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos los que nos han estado viendo. Les recordamos que la charla se va a subir a YouTube. En el mismo grupo que tenemos, vamos a invitarlos a que se suban, a que les vamos a mandar un link. Cintia, en un ratito más nos va a hacer favor de subirlo. Y bueno, les agradezco muchísimo, Miguelón, como siempre, un gran tipo, un gran amigo, y te agradezco mucho. Mándale muchos saludos a Debbie, por favor, por allá. Claro, Y claro. gracias, hermano, ya los extrañamos por acá. No, hombre, Y bueno, estamos muchas, aquí muchas y pues. felicitaciones, perdón, muchas felicitaciones y No. agradecimientos de los asistentes, el doctor Arroyave, sí, la doctora Gabriela Rebollo, varios, ¿no? El doctor Carlos Sepúlveda, saludos, dice Fernando Botero, el doctor Fernando Botero, muchas gracias, doctor, por ser tan claro y profesional en su exposición. Y todos, ¿no? Realmente fue una ponencia, una conferencia, una charla entre amigos bastante enriquecedora. Algo que, vamos, no se ha visto o no es muy común que se comparta, es precisamente la parte, lo que no se debe hacer, lo que yo hice mal y se los comparto como mis tips para que ustedes no lo hagan, ¿no? Eso da la calidad de gran ser humano que eres, Miguel. Y pues bueno, muchísimas gracias por tanto. Y nos quedamos con ahí el doctor Eduardo Arroyave nos escribe esto, dice, el paso previo a los grandes descubrimientos no los labran los más inteligentes, sino los más osados. Y totalmente no la razón. Hay que atreverse, ¿no? A hacer las cosas, hay que jugar con esa creatividad, ¿no? Y nos quedamos también con esta máxima, ¿no? Premium non nocere, ¿no? Exacto. Algo que durante toda la charla tú lo compartiste, tú lo comentaste, ¿no? Primordial, primero no hacer daño. No hacer daño. Sí, no, y Tenemos. la agradezco a Eduardo Rambo y claro que está acá. Realmente es, como le digo, es una plática que queda mucho que hacer. Hay mucho, por favor, doctores, compartan. El qué dirán siempre va a haber. El me equivoqué siempre va a haber, pero aprendamos de los errores Claro. y
como decía mi mamá, te va a doler cuando te pase, pero después cuando te vuelva a pasar te va a doler menos. Tratemos Exacto. de hacer las cosas bien, siempre, por favor, cuidándonos siempre y pues tiene mi contacto, está el grupo, que podemos estar ahí, hay muchas cosas y espero ya en unos meses, va Oscar, ya tener algo más desarrollado con el distemper nervioso, ¿verdad? Que eso Sí, también va a vienen cosas revolucionar muy la... buenas, ¿eh? Sí, Ya muy, tenemos unos par de casos ahí que... muy interesante, mucho. Perros que tienen cuadrapléjicos y ya están bien. Espero ya tener las bases médicas para poder sentar el estudio. Claro, claro que sí. Pues Claro. muchísimas gracias, Miguelón. Gracias, Cintia, y estamos en contacto. Y ya nos vemos en el grupo. ¿Vale? Listo. Sí, Gracias, claro. cuídense mucho, En la Miguelote. parte Nos superior del chat está, dice el grupo Merevet y está el teléfono para solicitar el acceso a los que no están dentro del grupo. Muchas gracias perfecto. a todos. Buena Gracias. tarde. Saludos. Bye bye. Chao.